Telecomunicaciones, Cecilia Tianquihue, CNPC, presentan. Liga Mundo, by Cecilia Tianquihue. El Game Day es presentado por 1xBet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Ese río hace exactos 7 días tenía un corso fluvial maravilloso, festejando un aniversario más, un verano más, en la capital de la región de Los Ríos. Estamos en Valdivia, la muy noble y muy leal, en la catedral del básquetbol chileno, donde se va a jugar, ahí en el Coliseo Antonio Surmendi Riveros, un gran partido en sábado por la noche que les tendremos a través de la pantalla del CDO en este Game Day presentado por 1xBet a través de la Liga Mundo. Vecesina Yanquiwe Percibert juega el Deportivo Valdivia, que está en problemas, que cambió extranjero, que hoy no entraría en la ronda de playoff por su ubicación en la tabla general, y un Colegio Los Leones que está intratable, que viene invicto, que no ha perdido un solo partido y que viene por más al sur de nuestro país. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a todos los fanáticos nuevamente, como cada semana lo decimos. Así es, un gran partido nos espera el día de hoy. Como tú dices, Valdivia un poquito complicado, pero Los Leones que viene como avión. 10 de 10. Sin perder ni un partido, junto con Luz de Conce, que son los únicos dos invictos de este torneo. Exactamente, teniendo en cuenta que la Universidad de Concepción no jugará durante este fin de semana de partidos en el regreso a las canchas de la Liga Mundo Vicecina Yanquihue. No tuvimos acción el último fin de semana. La Luz de Conce mañana recibe al poderoso Flamengo de Brasil por los cuartos de final de la FIBA Américas Champions League, y es por eso que ha quedado libre en la competencia nacional el otro invicto en nuestra competencia. Así es que Los Leones con camino despejado para seguir tomando más ventajas en la parte alta de la tabla. Seguir sumando, que lo sigue Ancud, que tiene un solo partido perdido, así que vamos a ver qué pasa. Y gran espectáculo que nos entrega mañana la U de Conce. Gran partido, U de Conce contra Flamengo, así que no pierdan oportunidad de ir porque son pocos los partidos que se ven de esa magnitud. Exactamente, buscando el paso a las semifinales de la FIBA América Champions League, el conjunto penquista en su último año como franquicia chilena en esta competencia, una cupo que lo agarró justamente cuando, por una razón que todavía nadie supo explicar de una manera satisfactoria, el Deportivo Valdivia renuncia al cupo que se había ganado, y finalmente, para no dejar tirado a Chile, al básquetbol de nuestro país, la U de Conce asume el desafío, también invierte fuertemente para armar un plantel y lo ha hecho de extraordinaria manera con Cipriano Núñez en la banca, con una campaña histórica, metiéndose entre los 8 mejores de América. El Colegio Los Leones hace 2 semanas nada más le ganaba a CUD, un partido en el cual demostró autoridad para levantar candidaturas como uno de los firmes aspirantes al título de esta temporada. Carlos Soto, poca gente la que veo yo en el Coliseo Antonio Surmendi Riveros, ahí en el recinto de la Avenida Pedro Montt, cuando estamos a poco menos de media hora del salto inicial. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Percy? No tienes problemas a la vista, hay poca gente en el Coliseo Municipal porque típicamente tienden a llegar más cerca del partido, sobre todo los partidos de Valdivia, porque las butacas son todas numeradas, cada uno tiene su asiento, sobre todo los abonados, su asiento listo, reservado. El partido de esta noche es un partido bien interesante entre Leones y Valdivia. ¿Qué podemos decir de Leones que no lo diga su registro? 10 victorias en 10 partidos, 10-0, 5 de ellos como visita. Un equipo realmente muy, muy sólido, el equipo de Leones. Y el Deportivo Valdivia está un poquito más complicado. Récord perdedor, 5-6, 4 derrotas consecutivas con las últimas 3 con equipos que teóricamente son inferiores, al menos así lo refleja la tabla de posiciones, y con un cambio de extranjero esta semana, la llegada de Roques Johnson para reemplazar a Nick Waddell en el equipo de Valdivia, lo que seguramente también traerá ciertas novedades. Un partido que además es siempre interesante, fue final de la liga hace algunos años, sin ir más lejos, el año pasado fue un partido de semifinal, fue una serie de semifinal que ganó Leones por 13-1. Este partido entre Valdivia y Leones que se juega acá en el Coliseo Municipal y que presentamos en la siguiente nota. Vuelve la Liga Mundo by Cecinas Yanquihue. Tras un parón por ventana FIBA, regresa el mejor baloncesto nacional. En instantes, Colegio Los Leones visitará el Coliseo Antonio Surmendi para enfrentarse a Club Deportivo Valdivia. Suena la bocina, triunfo felino, mantiene el invicto en esta Liga Mundo Vicecinas Yanquihue, 92-64 el triunfo sobre Castro. Los felinos están imparables en la liga, son los punteros y no conocen la derrota. A pesar de ello, no se relajan y aprovecharon la semana sin partidos. Nosotros aprovechamos esta semana para
para seguir entrenando. No tuvimos, por así decirlo, unas mini vacaciones o algo por el estilo. Nosotros seguimos entrenando, seguimos tratando de mejorar en cosas que por ahí nos falta afinar, detalles que nos falta corregir, para ahora, a la vuelta de esta pausa, poder seguir con esta racha de victoria y poder seguir mejorando como equipo para llegar al final de la temporada y al final de la liga a cumplir el objetivo que estamos buscando, que es lógicamente ser campeones. Los pupilos de José Ángel Samaniego esperan seguir con su invicto. Son la mejor defensa de la liga, pero también tienen un gran arsenal ofensivo. Somos un equipo que no depende solo de un jugador. Tenemos distintas armas de ofensivas. Creo que nos hace un equipo un poco más difícil de defender, un poco más impredecible, donde cualquiera de los jugadores que están dentro de la cancha pueden anotar y pueden ser peligrosos en ataque. Así que creo que ese es un punto a favor que tenemos, pero para nosotros lo que no se tranza y lo que es clave es la defensa. El CDB, por su parte, no atraviesa un buen momento. Llevan 4 derrotas seguidas. Los dirigidos por Gabriel Schamberger esperan retomar las victorias en su casa y con su gente. Tenemos que fijarnos en nosotros, sabemos que tenemos que volver otra vez a las bases, más allá de quién sea el rival de turno, sabemos de lo que es Leones, sin dudas, pero bueno, tenemos que priorizar encontrarnos otra vez nosotros como equipo y que cada uno de nosotros siga aportando todo lo que pueda para el bien del grupo y del equipo. Además, hicieron modificaciones en el plantel. El estadounidense Nick Waddell dejó el equipo. El norteamericano estaba siendo uno de los mejores jugadores. Era el máximo reboteador y el segundo mayor anotador de los valdivianos. Pese a ello, no encajaba en los planes del entrenador. En su reemplazo, arribó su compatriota Rockes Johnson, quien viene de jugar en Venezuela y también conoce el medio local tras su paso por Puerto Montt en la temporada 2022. Ahora tenemos la llegada de un compañero nuevo, tenemos que pensar en él, en que él se incorpore lo más rápido posible al equipo. Sé que es un gran jugador y que nos va a aportar soluciones. Ya lo sabes, no te pierdas este partidazo. En instantes por las pantallas de CDO Premium y CDO Más, Club Deportivo Valdivia recibirá a Colegio Los Leones en la Catedral del Baloncesto Nacional. Serán 23 los minutos que habrá que esperar para este partido. Estoy con Gerardo Isla, el capitán del Deportivo Valdivia. 4 derrotas consecutivas, cierta urgencia de ganar ante quizás uno de los 2 mejores equipos de la liga. Hola, buenas noches, sí, totalmente. 4 derrotas seguidas. Las últimas 2 bastante dolorosas. Con rivales que estaban bajo nuestro la tabla. No, en realidad las últimas tres. Pero bueno, una buena oportunidad de revertir la situación contra un gran equipo. Tenemos el equipo completo, no extranjero, así que obviamente tenemos alta expectativa para este partido, para revertir la situación y comenzar a ganar. Ha sido parte de tu carrera tener que siempre adaptarte al compañero extranjero que te toca en cada equipo. Lo cambiaron esta semana. ¿Significará algún cambio también en tu rol en el partido? Estamos un poco en esa búsqueda. Obviamente los primeros entrenamientos son para mostrar nuestro sistema, cómo defendemos, cuál es la idea de ataque. Hay que adaptarse, es parte del juego. Creo que finalmente termina transformándose en una característica de uno, tratar de adaptarse al compañero que juega en el poste bajo, y así como me toca a mí, le toca a José, a Luciano, a Mauricio también. Entonces es parte de, es distinto a Nick Waddell, y obviamente tenemos la expectativa en que nos pueda ayudar a no este partido y lo que viene. Gracias, Gerardo. Vale, le voy a mandar un saludo a Carlos Muñoz, que salió hace unos días de la urgencia, estaba más o menos, así que muchas gracias, que lo disfrute. Ahí estaba Gerardo Isla, el capitán del Deportivo Valdivia. Ahí estaba Papita Isla hablando respecto del cambio que tuvieron durante esta semana, la salida de Nick Waddell, que venía siendo el segundo jugador con mejor promedio en cuanto a puntos, casi 16 por partido, y solo superado por los números del Pitu Rivero, Juan Manuel, que tiene casi un promedio de 20 puntos por encuentro, un jugador que rebotea, que es dúctil, que ya conoce la liga por su paso por Puente Alto, pero que después Carlos seguramente podrá haber reporteado más durante la semana y en Valdivia las reales razones por las cuales se cambia finalmente. Roque Johnson llega, y es que claro, es un viejo conocido de Gabriel Schamberger, y veremos cómo anda ahora en este equipo de Valdivia, que ya arrastra 4 derrotas
de manera consecutiva en la liga. La última vez que ganó Valdivia, el 4 de febrero por 90-85 a Puente Alto este escenario y el 5 por 90-79 al conjunto de Quilicura Santiago Morning. Desde entonces no ganó más el equipo del Calle Calle, Carlos. Sí, vamos a conversar ahora con Tomás Álvarez del Colegio de Leones. Jugó en Valdivia, poco tiempo jugaste en Valdivia. Y este equipo de Leones y tú particularmente con una gran temporada viniendo desde la banca. Hola, buenas noches. Sí, hemos tenido una buena temporada. Vamos invictos, pero no hemos preparado harto para este partido. Una linda cancha, buen ambiente, la gente no deja de gritar, de apoyar. Así que nada, estamos preparados para un buen partido y nos hemos preparado bien en la semana. Y en lo personal, Tomás Álvarez, volviste a Quilpué a jugar con este equipo. Te ha tocado venir siempre desde la banca, pero eres el líder de triples, el jugador suplente que más puntos hace. Sí, la verdad es que yo vengo al equipo con una mentalidad de hacer mejor al resto. Y la verdad es que ha sido al revés. El equipo me ha alimentado harto, me buscan espacio. Creo que tenemos una gran arma ofensiva y eso me permite tomar tiros más liberados. Creo que eso ha cambiado porque obviamente mis números han estado bien, pero la verdad es que yo estoy en el equipo para eso, para hacer mejor a todos, para armar juego y darle espacio al resto de mis compañeros, y eso nos va a llevar a los playoffs y a partidos importantes. Gracias, Tomás, que sea un buen partido. Gracias, un saludo a mi familia que me sigue, están acá en el gimnasio. Linda cancha, está nueva, así que nada, felicidades Valdivia. Tomás Álvarez conversando con nosotros, que volvió a Leones desde el sur hace algunos meses. Exactamente, un hombre que además disputó finales con el quinteto felino, que también estuvo ahí una temporada junto al Calle Calle. Perciber una de las buenas armas del juego perimetral de un equipo de los Leones, que no por nada tiene una campaña invicta, tiene un rico plantel. José Ángel Sameniego a su disposición y tiene muchos argumentos ofensivos para hacerle daño a cualquiera. Correcto, como lo dijo Tomás, se le abre bastante el campo al tener compañeros que tienen una muy buena ofensiva. Está el caso de Darrell, cuando empieza a tirar bastante de Barham, le abren todo el camino a él para tomar tiros más cómodos. Y como él lo dice, quiere hacer mejor a su equipo y lo hace, porque llegó desde el primer partido que debutó los Leones, llegó con un porcentaje altísimo de triple y es el líder de su equipo en esta categoría. Exactamente, ahí vemos la panorámica del Coliseo Antonio Surmendi Riveros, la catedral del básquetbol chileno, poco público por ahora. Está la gente recién saliendo de una temporada estival que fue generosa en la capital de la región de Los Ríos. Hace 7 días éramos testigos de la tradicional noche valdiviana a metros de este escenario, y hoy seremos testigos del básquetbol de la Liga Mundo Vicesina Llanquihue, que vuelve también a la pantalla del CDO. Ya estamos de vuelta con más análisis, con el cara a cara, con el frente a frente, con los titulares y el desarrollo de este partido a través de la pantalla del CDO. Y ustedes nos escriben mientras tanto con el hashtag LNB por CDO. Constante esfuerzo por entregarte el mejor servicio es que somos premiados por Ookla como la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. ¡Sí! ¡Toda Latinoamérica! ¡Gracias por tanto! Ahora vamos por más. Mundo, tecnología al alcance de todos. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Las mascotas mejoran la vida de todos. La cantidad de mascotas en Chile crece año a año. Perros y gatos inscritos que aumentan la producción de su alimento. Los envases de comida eran poco amigables con el medio ambiente y con diseños ineficientes. Los expertos de CMPC encontraron una solución en su desarrollo de innovación de envases, diseñando un saco para tus marcas favoritas que, además de ser 100% reciclable, tienen una válvula para no perder nada de la comida. Porque juntos creamos valor natural. Santiago, la capital de Chile, se moviliza rumbo al 2023. Año donde viviremos el mayor evento deportivo de su historia después del Mundial de Fútbol de 1962.
La ciudad se moviliza rumbo a esta fiesta panamericana y para panamericana de excelencia internacional, que contará con la presencia de los mayores exponentes del deporte panamericano y para panamericano. Sé parte de la transformación. Sé parte de Santiago 2023. Cecinas Yanquiwe, 100 años siendo tu sabor premium. Volvemos con este Game Day presentado por 1xBet a través de la Liga Mundo by Cecinas Yanquiwe en las pantallas del CDO, la casa y la pantalla habitual del básquetbol chileno. Hoy chocan el Club Deportivo Valdivia, el quinteto dueño de casa, con el Colegio Los Leones. Los felinos invictos en esta competencia y que ven la tabla desde lo más alto y como firmes candidatos a pelear por una corona que se les ha negado las dos veces que llegaron a una final de liga. Ambas las perdieron frente a equipos de la ciudad de la capital de la región de Los Ríos. Una frente a Deporte Las Ánimas, la otra frente al CDB. Hay cuentas pendientes contra los quintetos del Calle Calle y quiere mantener Percibir seguramente una campaña impecable. 10 victorias, 5 de ellas como forastero, y un CDB que en casa jugó tan solo 3 partidos. Fíjate, perdió contra Lobo de Conce y ganó 2 ante Puente Alto y Santiago Morning Quilicura. Sí, mira, los Leones es un equipo que ha sido protagonista en los últimos años ya de la Liga Nacional, y lástima, ha fallado en los momentos que le ha costado bastante llegar a esta corona. Pero yo creo que esta temporada empezaron con todo, luego de una digamos, sensible participación en la Copa Chile, en el Final Four, que se les complicó, salieron cuarto. Yo creo que les dolió mucho, empezaron a prepararse y han dado muy buenos resultados, excelentes resultados, y son los líderes de la liga en estos momentos, y yo creo que este año sí pueden estar ahí en la pelea del título nuevamente. Bueno, vamos a revisar el primer frente a frente para este partido de aquellos que están llamados a ser protagonistas de este duelo entre el CDB y los felinos del Colegio Los Leones. Estamos entonces por el CDB Nicolás Ferreira y por el Club Deportivo Los Leones Darryl Jones. Aquí tenemos a Nico Ferreira, el argentino, que ha disputado 9 partidos contra 10 de Darryl Jones. Tiene más minutos de promedio en cancha el trasandino y también mayor porcentaje de puntos respecto de Darryl, que sí manda más un poco en la pintura respecto del trasandino. Parejos en las asistencias, que es la especialidad de la casa de Nicolás Jesús Ferreira, y que también más o menos en cesta 1 de cada 2 lanzamientos. En el caso de Darryl Jones le caen 2 sobre cada 5 que intenta en cada partido. Así es, Ferreira que lleva el control del equipo, maneja los tiempos en Valdivia, y Darryl, un jugador muy explosivo que sabemos que puede hacer de todo en la cancha, tirar de 3, penetrar y defender de buena manera. De hecho, se vieron las caras en aquella final que le gana el CDB al Colegio Los Leones en la temporada 2019. Nico Ferreira ahí se queda con el anillo de campeón. Darryl Jones con la segunda final que pierde el equipo quilpoíno en la Liga Nacional del Básquetbol. Es el primer frente a frente en el cual tendremos que poner mucho ojo hoy en este duelo que arranca en cosa de minutos ahí en el Coliseo Antonio Azurmendi Riveros. Pero tenemos más. Así es, no nos tenemos aquí. Otro frente a frente. Juegue don Percibir. Ahí está, Juan Manuel Rivero por Valdivia y Tomás Álvarez por los Leones. ¿Qué nos puede entregar cada uno aparte de los números que vemos, Percy? Así es, bueno, ya sabemos, ambos son los francotiradores de cada equipo. Tremendos porcentajes, lo podemos ver al final. El 50% para Rivero y el 62% con una excelente temporada que está teniendo Tomás Álvarez. Partidos, 9 para Rivero, 10 para Álvarez, minutos 35 para Rivero, 25 para Álvarez. Hay una diferencia de 10 minutos de promedio por partido. 20 puntos está promediando Rivero y 14 Tomás Álvarez. En rebote una mayor diferencia, que está promediando 7 Juan Manuel, y Tomás está promediando solo 2. En asistencia muy parejos, 3 y 2 respectivamente. Y como ya dije antes, el porcentaje de tiro de campo, un 50 para Rivero y el 62 para Tomás Álvarez. 34 triples sobre 56 intentos le cayeron a Tomás Álvarez en los que va de esta liga. Está arriba en el ranking de los francotiradores en este duelo de shooters que tenemos entre
Juan Manuel Rivero, el Pitu, el argentino, y Tomás Álvarez. Cuando lo vemos ahí, a Roques Johnson, el nuevo extranjero del Deportivo Valdivia, que lo viene a reemplazar a Nick Waddell, me decían recién, necesitaba más presencia en la pintura. El director técnico Schamberger, el Pantera, el bahiense, que está a cargo del Deportivo Valdivia, y además a Roques Johnson lo conoce por su pasado en común en el CEP de Puerto Montt. Carlos Soto, Cárcamo, contigo de vuelta en el parquet del Coliseo. Fue del base del Deportivo Valdivia, Nicolás Ferreira, a tratar de sacarse las cuatro derrotas seguidas, las últimas tres además sin contar con el equipo completo, particularmente tú, no jugaste más que seis minutos en los tres partidos. Sí, sí, totalmente. Es más que nada, creo que a lo largo de una temporada tan larga suelen ocurrir estos baches en los cuales el equipo a veces no está completo, en los cuales hay rotación de jugadores, cambio de jugadores. Y bueno, tenemos que tratar de más que pensar en los resultados, cambiar un poco lo que tiene que ver con lo anímico, jugar de otra manera. Creo que hoy es la primera vez en todo el año que tenemos el equipo completo. Y bueno, tratar de empezar a generar buenas sensaciones a partir de eso y bueno, y también disfrutarlo porque hemos estado tapando muchas posiciones y rotando jugadores que no están acostumbrados a estar en un posición u otro justamente por las ausencias. Bueno, tu ausencia en los partidos anteriores no fue por gusto, fue por lesión. ¿Cómo estás físicamente? Bien, bien. Si bien estoy todavía en una etapa de recuperación, como te decía, siempre tenemos que poner un poquitito de cada uno para tratar de que esto suceda, de que esto ocurra, de que el equipo esté completo y de generar desde ahí. Con el transcurso del juego y demás voy a ir viendo cómo me siento. Sí estuve cuatro partidos sin jugar, quise probar uno de los partidos que fueron esos seis minutos que jugué y realmente estaba incómodo. Y aprovechar a recuperar ahora el físico, que queda mucho todavía por delante. Y bueno, y tratar, como te decía hoy, de sumar al equipo. Gracias, Nico. Gracias a vos, buenas noches. Nico Ferreira, y vamos a aprovechar de inmediato a Benjamín Amor, el conductor del equipo de Leones. Un equipo que está realmente en su mejor momento, 10 triunfos en lo personal. Es el que más minutos juega 28, lo que quiere decir que tiene una muy buena rotación. Sí, bueno, buenas noches. Tú bien lo dijiste, tenemos una gran rotación, una banca que nos permite ir cambiando y mantener una intensidad alta, que es lo que queremos, sobre todo en defensa. Y creo que es la clave de los 10 triunfos seguidos que llevamos. Así que espero que hoy día sea igual, que podamos seguir repartiendo minutos y llevarnos el triunfo hoy día aquí a Valdivia. Gracias, Barja, que sea un buen partido. Ya, gracias, muchas gracias. Barja Mamor, el conductor de Colegio Los Leones. Ahí están los protagonistas, Barjan Karim Amor, el capitán del Colegio Los Leones, además el hombre de la base, lo mismo que el Nico Ferreira, el argentino del CDB que lleva los hilos en el quinteto que conduce técnicamente Gabriel Schamberger, otro técnico, campeón de la Liga Nacional en su momento con Español de Talca. Me quedaba algo pendiente del Pitu Rivero, que convirtió 55 triples en 106 intentos. Qué lindo duelo va a ser ese desde la periferia hoy, Percy Bert, para verlo con atención a través de la pantalla del CDB. Sí, vamos a ver si tienen espacio para lanzar tan tranquilo, ya que están ambos muy estudiados, yo creo, por cada equipo, así que hay que generar ese tiempo. Un dato, no se enfrentan desde aquella final de la liga y la semifinal, perdón, el año pasado, cuando queda en el camino el CDB, después los Leones se enfrentan a la U de Conce por el título y antes de eso también jugaron cuatro veces por temporadas regulares y siempre mandó el dueño de casa, 2-2 para Valdivia y para los Leones. Se reparten las veces que jugaron por temporada regular de la Liga Nacional del Básquetbol, como será esta noche, minutos, y podremos ver a través de la pantalla del CDO. La última pausa y ya volvemos con los titulares y con el desarrollo de los partidos, pero si tú no te quieres perder ni un solo detalle de este partido, quédate con nosotros, suscríbete al CDO Más. Recuerda, no te pierdas ningún evento del deporte y del básquetbol totalmente en vivo. CDOMás.cl para que lo puedas pedir, para que te puedas suscribir con tu cable operador favorito. Nos vamos a la pausa y ya estamos con más y este gran partido entre el CDB y el Colegio Los Leones de Quilpué.